Sí, la verdad que nos sorprendió muchísima gente desde muy temprano y estamos atendiendo acá desde las 7 y cuarto aproximadamente. La gente no ha parado de venir, se vio, el pueblo se ha venido bastante. Doctora, ¿cómo es la atención? ¿Cómo se da la atención en el área, en el operativo? Mira, lo que se está haciendo ahora es, viendo, generalmente se define por lo que podemos traer, por el equipamiento que traemos a los pacientes con más de 38 años, los pacientes con presbicia. 35, 38 años. Los otros pacientes, por ahí menores o algo, se acercan a las consultas, pero los derivamos al Hospital de la Madre y del Niño, donde lo atendemos nosotros, y ya los citamos, desde acá se les reprograma un turno, donde van y hacen la consulta ya porque se les realiza fondo de ojo u otros estudios de acuerdo a la patología que tienen. Doctora, ¿cómo afecta la tecnología en niños y en adolescentes? Pregunto porque están con el celular, con la tablet, con la computadora todo el tiempo. ¿Eso afecta a la visión? Muchísimo, muchísimo. Cada vez estamos viendo que los chicos están con dificultad para la visión lejana, que se llama miopía, por culpa de esto. Pasan muchas horas mirando de cerca, entonces el ojo queda como si fuera el zoom de una cámara de foto, queda enfocado de cerca y no pueden ver de lejos, le cuesta ver de lejos. ¿Cuál es la recomendación? Una hora es, menores de 3 años directamente, nada de tecnología, nada de celular, ni de iPad, ni de tablet. Más de 3 años, 1 hora. Más de 7 hasta 2 horas por día y más aire libre.